Hoy, 26 de julio, se conmemora el Día de los Abuelos, los guardianes de las costumbres familiares, los que hacen entrega de su amor y su cariño desinteresadamente. Ustedes son abuelas, ¿no? Hombre, claro, y no poco, que tengo. Venga, ¿cuántos nietos tiene usted? Pues mira, tengo por un lado dos y por el otro tres, cinco. Yo cinco. ¿Cinco nietos? Tres nietos y dos nietas. Muy cariñosas y llegan a mi casa y tontería. Y no tengo que decirles que cojan a ellos, se pasan. A la cocina y en el frigorífico lo que hay, abuela, digo, bueno, cómelo mañana y iré por más. Eso es como si estuvieran en su casa, ¿verdad? Eso es como si estuvieran en su casa, sí. Estamos en el Día de los Abuelos, ¿ustedes son abuelos? Arrea por cuarta vez. ¿Cuatro nietos tiene usted? Sí. No, tres nietas y un nieto. Sí, sí. Da igual, un poco de cada. Bueno, ¿y ustedes qué papel hacen en la vida de sus nietos? Pues cuidarlos como cuando estaba con mis hijos, porque los hijos ahora ya no cuidan a los nietos, a los hijos. Son más los abuelos, no los que los cuidan. Abuelos los que los tenemos, sí. Bueno, y también, imagino, por trabajo de los padres, los abuelos se hacen cargo. Exactamente. No pueden, porque si tienen que salir por la mañana y volver por la tarde o tal y cual y vienen a comer deprisa y corriendo, pues las criaturas tienen que tenerlas todo. Se van porque se van de fiesta, sí. Y los dejan. Los y también dicen, no, quédate con los chicos, adiós, que es que nosotros nos vamos a cenar y tal y eso. No son pocos los abuelos que se hacen cargo de sus nietos, ya sea para cuidarlos mientras sus hijos trabajan o económicamente hablando. Sin duda, un papel crucial y muy importante es el de estos abuelos. Muy importante. Para las personas que estamos trabajando como yo, mi salida me escape porque si no caeríamos en vacaciones. ¿Cómo te sirves tú de los abuelos en este caso? Yo durante todo el año, dependo de ellos. Yo, por ejemplo, me gustan mucho los chicos, yo estoy a gusto. Mira, hasta mañana mismo he ido a su casa, claro, se van ellos, y los he levantado a las 10 de la mañana. Me los traigo, les doy desayuno, les preparo la piscina y yo luego por la tarde me meto con ellos y a jugar. ¿Usted encantado? Porque claro, porque yo no pude jugar con mis hijos. Es lo lógico, tú con los hijos tuyos no puedes. O sea, lo que no se ha hecho con los hijos se hace ahora, no con los nietos. Es época de trabajos y ahora como no hacen nada, pues a disfrutar. Es cuando se tiene tiempo, ¿no? Estamos obligados a hacerlo. Y además, no hay más remedio que hacerlo. Además, son muy pequeños todavía. Todavía no se dan de ellos de cuenta de eso. Y como son pequeños, no sabemos si usted se hace cargo por motivos de trabajo de los padres. Algunas veces, no siempre, pero algunas veces. Los abuelos ya sabemos para lo que estamos, para bueno, hacernos cargos. ¿Cómo es el día a día con sus nietos cuando están con usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué hacen? Cuéntenos. Pues nada, una vez dan guerra, otra vez juegan y así, las cosas de los niños. Ya siempre transmitiéndoles, ¿no?, lo que es la cultura familiar. Hombre, claro, claro que sí, eso sí, pero son muy pequeños todavía de todas formas, ¿sabes? O sea, que todavía no se dan mucho cuenta de lo que hay. Ustedes son abuelos, nos decían. Los abuelos, sí, son. ¿Cuántos nietos tienen ustedes? Pues cinco en total, tres nietas y dos nietos. Muy bien, repartido, ¿no? Repartido, sí. Bueno, ustedes, no sé si sus nietos son mayores, son pequeñitos. Son ya mayores. ¿Tres? Bueno, quedan algunos pequeños todavía. ¿Y cómo ha sido? No sé si ustedes se han tenido que hacer cargo de ellos en algún momento. Sí, bueno, a veces sí. Muchos momentos. Las nietas mayores es así que las he tenido más tiempo. Ha sido como sus segundas hijas, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora ya estos ya un poco menos. Bueno, y cada vez más en la sociedad que estamos ahora mismo hay que echar una mano a los padres, ¿no? A los hijos en este caso. Sí, hemos echado todas las manos que hemos podido. Todas las veces que hemos tenido que quedarnos con ellos, incluso comer, cenar, acostarlos y todo lo hemos hecho. Para vosotros los abuelos, ¿qué son? ¿Qué os enseñan los abuelos? ¿Qué os enseñan? Cosas. Muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué os enseñan? Por ejemplo, cuando vais a su casa, ¿qué hacéis? Jugar. ¿Jugáis con ellos? Y ellos que os dan todo lo que tienen, ¿verdad? ¿Tú qué nos puedes decir tú qué es lo que más te gusta de los abuelos? Cariño. Os dan cariño, ¿verdad? ¿Y cómo os tratan? Bien. ¿Les mandamos un besito a los abuelos? Sí. Venga, darles un beso. ¿Tú para ti tus abuelos qué son? Como un padre secundario. Los segundos padres, ¿verdad? ¿A ti qué te enseñan tus abuelos? A las viñas y no me acuerdo de más. Bueno, ¿y ellos qué te transmiten? Te transmiten cariño, te cuidan, ¿no? Bueno, si me quedo con ellos, sí. ¿Y cómo es cuando te quedas en su casa, tú qué haces? Pues veo la tele, salgo a jugar con mis amigos y
salgo al parque. Y si tú tuvieras ahora mismo a tu abuelo delante, ¿qué le dirías? ¡Qué felicidades! En definitiva, nosotros no seríamos nada sin nuestros abuelos y ellos tampoco serían nada sin nosotros. ¿Qué sería sin los abuelos? Ay, yo qué sé, no lo puedo concebir así, no. Si no tuviéramos a los abuelos, yo creo que no podríamos hacer muchas cosas, ¿verdad? No podían hacerlas. Los abuelos es que apoyamos mucho en muchas cosas. ¿Y, bueno, ¿y qué reciben ustedes de sus nietos? ¿Qué han recibido? Es incalculable. La satisfacción que recibes no se puede pagar con nada, con nada. Sí.